¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. Cuéntenos. lamentablemente a veces las personas necesitamos un dinero de emergencia y optamos por algunas páginas que han estado saliendo por Facebook, que ahora salen en todo sitio. Yo opté por sacar un préstamo de la empresa Ekeko, el cual se llegó a cancelar. Y días después obligaban a nosotros mismos a sacar otro préstamo con otra razón social. Para Okay. ello, Señora, ¿de cuánto dinero fue el préstamo? el primero que yo saqué se solicitó 300 soles, pero le depositan 210. Okay. ¿Usted ¿Sí? paga ese monto? Claro, yo pagué el monto. Días después me comienzan a llamar de números extranjeros, los cuales ya he reportado, para sacar otro préstamo, pero bajo otra razón social. Era Okay. un monto mayor. Entonces, se sacaba ese préstamo y entre los mismos empresas, se podría decir, se pagaban estos préstamos. Hay un momento en de que unos ya no cubre con los préstamos que hay con los aplicativos y tiene que sacar de su dinero, ¿no? Entonces, ya llega un punto en el cual uno dice, hasta acá no más. Se dejó de pagar. Y comenzaron las amenazas primero hacia mí. Me fui a la Divincri de acá de mi ciudad. Se rieron, dijeron de que eso es pan de cada día. No tomaron la denuncia. No contenta con ella y yo preocupada porque les dije, ¿qué pasaría si llegan a mi casa? No, no, señora, no pasa nada. No se preocupe, eso no pasa nada. Ingresé a la SBS, ingresé una denuncia, ingresado denuncia a la fiscalía. Y buscando información, también dijeron que en Infocor, que eso ya lo han monitoreado y ya lo han tomado. Hace poco a mi hijo, le han mandado por su WhatsApp como la ficha RENIEC con mis datos y sus datos de él, diciéndoles miles de groserías y un audio que yo les he pasado por interno, en la cual lo amenazan, pues, ¿no? Que si así se queda callado, pues eso es lo que van a hacer, ¿no? ¿Amenazas de qué tipo? Tipo de muerte. Si sí, así te quedas callado, no contesta, lo llaman por su nombre, contesta, contesta, no vas a hablar, te estás quedando mudo, así mudo te vamos a dejar, a mi hijo. Terrible, terrible lo que está reportando usted por miedo, ¿no? No puede revelar su identidad, estamos protegiendo su rostro, sus datos personales, pero sí tenemos un mensaje que nos gustaría leer para que nuestros televidentes entiendan. Dice: este animal no nos quiere pagar, atente a las consecuencias. Ya tengo tus datos personales de tus redes sociales y tu celular y ubicación para proceder. Ya estamos en camino a quemar los hijos. Terrible. Y ahí lo que usted nos mencionaba, ¿no? La foto de su documento de identidad que habría sido enviado a su hijo. Dile a la maldita de tu hija que me pague mi playa. Hasta las 5:30 le doy. Amenazas claras, y lo que llama la atención, señora, es cómo ellos acceden a sus contactos, a su familia, al teléfono de su hijo. Usted descarga el aplicativo y aprueba en algún momento una autorización para que ellos puedan ahondar en sus contactos. ¿Cómo se llama el aplicativo? El aplicativo se llama Ekeko. Nos piden Ekeko. dos números de referencia, dos números referencia, pero al Ajá. parecer que al colocar el número de referencia han escaneado y como me dijeron en Fiscalía y en el Ministerio del Interior, cuando ya también he puesto denuncia, me dice, señora, lo que pasa es que ustedes dan aceptar a varios permisos del celular y lo han escaneado totalmente. Escanean sus contactos porque a mis amistades, a mi familia les ha llegado, ¿no? Entonces, ¿qué me dijeron? Que avise lo que está pasando y que hagan caso omiso. Pero es una incomodidad de que les esté llegando estos mensajes. Me llegan por correo a mí también con fotos de una rata, de que, es más, unos documentos, según ellos, legales, que de una denuncia penal. Pero sale con nombre de México. O sea, Sale con sería nombre de una México. agrupación internacional, porque usted menciona que la llaman de teléfonos con diferentes códigos de Extranjero. países. Ahora habla también de una amenaza, al parecer, de una persona mexicana. Y me gustaría leer también este mensaje donde le envían la foto de una rata y le dicen: no te interesa pagar, no te da vergüenza ser una persona que vive en pobreza extrema, que tiene que pedir dinero para comer. Al parecer, no. Para cuando realmente tengas una necesidad, nadie te ayude porque van a saber el tipo de persona que eres.
Por eso a mí tampoco me dará vergüenza exponer tu pobreza extrema para que se den cuenta del tipo de persona que eres. El que no respondas no te va a eximir de tu pago. Eres una persona que no tiene educación financiera. Por eso eres una persona fracasada que nunca saldrá adelante. Responde para que lleguemos a un acuerdo y al menos no seas tan despreciable. Y sorprende el tipo de mensaje de una supuesta financiera, porque ellos se hacen pasar por una entidad formal, pero claramente uno se da cuenta que sus mensajes carecen de cualquier tipo de protocolo. Ahora, ¿usted les quedó finalmente debiendo dinero a estos sujetos? Sí, se quedó, por eso es el motivo que envían los mensajes. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero faltó por pagar? Entre las aplicaciones que hay como 400, 500 soles. Ok, pero ¿cuánto era la cifra real? Porque hablamos también de intereses, que son exorbitantes. Sí, ya lo habrán aumentado, señorita, porque según ellos, eso crece día a día. Eso crece. ¿Y usted para qué necesitaba el dinero? Fue por tema de salud, que tuve una emergencia. Solamente por eso que se sacó, se pagó y listo. Y dije, ya, suficiente, ya se utilizó lo que se tenía que utilizar y listo. Pagué los intereses en esa oportunidad porque me dieron 210 y pagué 300 soles. Con el interés. Entonces, no más. Y comenzaron a llamar, a llamar. Y que primero una voz normal, de ahí un mexicano, de ahí un tipo colombiano, un tipo venezolano. De todos los países creo que me están llamando. Increíble. Señora, mire, en pantalla tenemos los nombres de estos falsos aplicativos del gota a gota, dinero fácil, dinero rápido. Usted nos mencionaba primero Ekeko, ¿no? Posteriormente ingresó a otra app. ¿Cuál fue, digamos, el registro que usted realizó? En Masol, en Masol. Ok, lo estamos viendo al final de la lista. Sí. Okay. En Masol se sacó para poder pagar nuevamente lo que Ekeko daba. Y había una aplicación, no recuerdo cuál de ellas, que usted paga y le depositan automáticamente, sin su autorización. ¿Y no le piden su cédula de identidad? ¿No le piden un registro, una fotocopia de su domicilio? No, porque del Ekeko, ya pasaron la información al resto de entidades. Ah, entre ellos se comparten la información. Sí. Porque dio la casualidad de que uno de esas, de unas entidades, coincidía con el mismo número que me han llamado. Uh-huh. Un ejemplo, yo la llamo a usted diciendo que llamo, no sé, de Ekecash. Más tarde o al pasar de los días, lo estoy llamando de Ya Crédito. Y era el mismo número. O sea, podemos inferir que se trata de la misma agrupación que usa diferentes nombres. Ahí tenemos la lista, me gustaría repasarla para que ustedes no caigan en la trampa de estos delincuentes. Lo que dice la señora Ekeko, Inagotable, Ya Crédito, Cori Plata, Vamos Cash, Nuki, Eka Cash, Supercrédito, Autobús, Caudal, Inagotable, Masol. No descargue un aplicativo de préstamos de estas pseudas empresas porque en realidad no existen, es el gota a gota que nunca terminas de pagar y además te amenazan. Pero también hay páginas de Facebook, porque los delincuentes ahora están muy tecnológicos y están captando a gente, como usted decía, también a través de las redes sociales. Ahora, hay un dato bien particular que no podemos pasar por alto. Solamente si usted nos quiere responder, ¿en qué ciudad se encuentra? Porque dijo que la policía se tomó a la ligera su denuncia. Sí, estoy en el Departamento de la Libertad, Trujillo. La Libertad Trujillo, cuando usted va a la comisaría, ¿qué le dicen? ¿Esto es pan de cada día? ¿Le aceptaron la denuncia? ¿Qué ocurrió? Sí, le dije, había un grupo de policías, me dijeron, ¿qué, de préstamo? Sí, y se rieron. Me dice, eso es de cada, es el pan de cada día, lo único que tiene que hacer es bloquear la cuenta a la cual depositaba, avisar a sus familiares, y mi temor era, si van a mi casa, le digo, ¿qué pasa? No, señora, no pasa nada. Usted tiene que estar tranquila porque esto de aquí pasa cada rato. Es algo habitual, algo frecuente que se está reportando. Sí, entonces lo que hice fue pues fiscalía y a la SBS Infocorp para que tengan conocimiento el nombre de las empresas, eso es, ¿no? Y de lo que estaba sucediendo y de ahí poco a poco comenzar a buscar más información porque quiera o no, era de todos los días de, me decía, oye mira que me ha llegado esto, ¿estás bien? Que no sé qué, ten cuidado. Y me salía del Ministerio del Interior, llamé al 1818, muy amable el señor, no me puedo quejar, tomó mi declaración y lo han derivado ya a la Ok, de la campaña del gota a gota que ha presentado el Ministerio del Interior. Qué bueno que le hayan contestado, porque estábamos muy atentos
a que fuera eficiente esta línea, el 1818. Ok, y sí, señora. Me contestaron. Qué bueno, qué bueno. Lo importante es que se están siguiendo los protocolos, pero usted personalmente, ¿cómo se encuentra? Porque la han amenazado de muerte a su hijo, al temor, a sus amigos. Cuénteme, por favor. Exacto. Yo soy una persona que ahorita estoy delicada de salud, que lo menos que me han prohibido pues son las tensiones, preocupaciones. Al salir, salimos mirando a todos lados. Mi hijo, que es un joven que estudia, sale mirando a todos lados y tengo que estar, ya llegaste, he tenido que cambiar de número, mi mamá, mis hijos han tenido que cambiar de números y los tengo que estar monitoreando. Eso no es estilo de vida, por supuesto. No es algo sano. Estar, oye, ya llegaste, estás por llegar, ¿por dónde vas? No. Entonces, yo sí pido, ¿no? Pido a las autoridades que no solamente queden una denuncia, que hagan algo, que hagan algo. Si bien es cierto, están en las redes sociales, a veces uno por el tema de estar trabajando no mira noticias porque terminan cansados y ya hay hijos que atender, entonces no podemos estar al tanto. Exacto. Entonces, al menos que hagan algo, ¿no? No es solo de que llegar una persona a hacer una denuncia y encontrarlos sentados riéndose en el celular. Que hagan algo. Porque señora, así como yo, hay un montón de gente. Tal cual usted menciona, nuestro teléfono del WhatsApp de 24 horas, edición del mediodía, nos llegan a diario denuncias bajo la misma modalidad. Es algo que está ocurriendo en el país y son agrupaciones internacionales que han encontrado un nicho a través de la tecnología, a través de las redes sociales, para llevarse el dinero fácil. Te lo prestan sin ningún tipo de requisito, pero claro, la pesadilla, el acoso, las amenazas luego son terribles. Preguntarle a usted si se arrepiente de haber bajado este aplicativo, me imagino que está más que claro, pero también una recomendación para las personas que están viendo esta posibilidad de dinero fácil. Claro, que no opten por ello, por más que estén ahorita necesitados. Sé que a veces nos desesperamos porque necesitamos cubrir con algo, ya sea de salud, de alimentos, de servicios. Es mejor acudir a un familiar, a una amistad, si no tienen opción de sacar por un banco, a un familiar que es con mayor seguridad y si el que le van a cobrar un interés, al menos le van a cobrar un interés que vale la pena pagar y no van a estar viviendo lo que estoy viviendo yo. Eso sí, lo que les recomiendo y sería bueno siempre denunciar y nunca quedarse callados. Qué bien, yo le agradezco y la felicito por todo lo que está realizando, esto no puede quedar en impunidad y tiene que quedar un antecedente, un precedente para que más personas no caigan en estas tretas de estas agrupaciones delictivas que han encontrado un mercado aquí en el Perú. Muchas gracias, señora, gracias por su testimonio, ojalá que las cosas mejoren y la dejen de molestar a usted, a su familia y por supuesto a su círculo más cercano. Muy amable, muchas gracias. Antes de cerrar, está impulsando justamente en torno al préstamo gota a gota. No caigas en deudas imposibles de pagar. Hashtag que no te ahogue el gota a gota. Denuncia la línea 1818. La víctima nos acaba de comentar que sí funciona, que sí contestan, es efectiva. O al número que usted también está viendo en imágenes, que es el 94-28-41-978 para casos de extorsión. Y algo muy importante, la denuncia será reservada, no se van a brindar los datos de la persona. Muchas veces tienen miedo, por eso no quieren denunciar, pero se va a guardar el nombre y la identidad de la persona que ejecute esta acción para que lo tenga en cuenta. Vamos a seguir con más.